20. Números cardinales del 11 al 20. 11. 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 12. 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 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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 17. 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 18. 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 19. 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 20. 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 Right now, I'm going to explain you the homework for this week. Ahorita les voy a explicar la tarea correspondiente a esta semana. Project 7, week 1. Proyecto 7, semana 1. Student's name, nombre y apellido del estudiante. You have to make a circle in your corresponding class. Ustedes deben hacer un círculo en la clase que a ustedes les corresponde. Task 1. Draw a line from each number to the matching number word. En la tarea 1 les pide que hagan una línea, unan con una línea el número con su respectivo número en palabras. Voy a explicarles, voy a ayudarles con tres ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos, utilicemos la regla para que nos salga bonito. Aquí tenemos 17. 17, 17. Aquí también se repite la palabra 17. 17,
17. Tenemos la palabrita 20. 20. 20. 20. 20. ¿Sí? Voy a unir con líneas el número con el número en palabras que corresponden. Ustedes deben realizar los demás ejemplos que ahí tenemos. Task 2. Repeat 5 times each word in English and Spanish. There is an example to help you. En la tarea 2 les pide que repitan 5 veces cada palabra en inglés y español. Hay un ejemplo para ayudarte. Por ejemplo, aquí tenemos, niños, los números del 16 al 20. Tenemos 18, 16, 16, 17, 17. 18, 18, 20, 20, 19, 19. ¿Sí? Tienen que repetir cada número 5 veces, ¿sí? En inglés y en español. 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16. Cada uno de los números, de los 5 números que están aquí, debemos repetirlos 5 veces, no 2, ni 3, ni 4, son 5, ¿sí? La instrucción aquí también está en español, por si no entienden, yo siempre les pongo el español, aquí dice 5 veces, ¿sí? Envíen completas las tareas, por favor. Esto deben hacer en una hojita aparte, porque aquí no tienen espacio, ¿sí? Task 3, read and find 20 words in this word search. Read and write the correct letter in the circle. En la tarea 3 les pide que leen y encuentren las 20 palabras que hay en esta sopa de letras. Luego que escriban la letra correcta en cada círculo. ¿Ya? Aquí están, miren, los 20 números. Desde el 1 al 20 escritos en palabras. Vamos a encontrar aquí en esta sopa de letras. Les voy a ayudar con 3 ejemplos. Lo demás deben encontrar ustedes. ¿Sí? Procuremos utilizar la reglita, procuremos utilizar esferitos de diferente color para poder trabajar. Por ejemplo, aquí está un número, 19. Vamos a encontrar otro número. 12. Vamos a encontrar otro número. 13, ¿ya? Yo les he ayudado ahí con 4 ejemplos. Ustedes deben encontrar los 16 números que faltan, porque ahí están los números del 1 al 20 en esta sopa de letras. Ahora la tarea también nos pide, cada número tiene un círculo al ladito. En ese círculo escribo el literal que le corresponde, ¿sí? También les voy a ayudar con 4 ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo, miren, 20. 20, la letra C es 20, 20, 20. Entonces en este círculo escribo esta letra C, la escribo aquí, porque la letra C es 20, 20. Seventeen es el número 17 y tiene la letra O. Entonces a esta letra O la debo escribir en este círculo, porque dice O 17. Ay, la letra O. La letra O. La letra O dice 17. Entonces la letra O 17. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo la letra F 9. 9. ¿Qué número es 9? Es el número 9. Entonces, esa letra F, el literal F, lo escribo aquí. 9. 9. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí dice M 16. El literal M 16. El número 16 tiene el literal
M16. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir el literal correcto en cada uno de los círculos. ¿Ya? Ahí les quedan 16 ejemplos para que ustedes trabajen. Task 4. Look at the numbers. Read in color the correct answer. También aquí les voy a ayudar con 4 ejemplos. Por ejemplo, tenemos aquí el número. Y debo pintar la respuesta correcta. Por ejemplo, tengo aquí el 14. Tengo 3 opciones de respuesta. ¿Cómo digo 14? 11, 14 o 16. 14 digo 14. Entonces, este cuadrito lo voy a pintar. Procuremos utilizar colores claros para que no tapemos la palabra. 14, 14. Vamos a ver acá otro ejemplo. Tengo el número 13. ¿Cómo digo 13? 12, 13, 16. 13 digo 13. 13, 13. Entonces, este cuadrito es el que lo debo pintar. 13, 13. Vamos a ver acá otro ejemplo. Tengo el número 12. ¿Cómo digo 12? 15, 11, 12. ¿Cómo digo 12? 12 decimos 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Acá tenemos el número 11. ¿Cómo decimos 11 en inglés? Tengo 3 opciones. 13, 11, 20. 11 digo 11. 11, 11. 11, 11. Entonces, ese cuadrito es el que lo debo pintar. Y así ustedes realizan los 4 ejemplos que tenemos a continuación. Task 5. Read and match the number words with the correct number of objects. Use different colorful pencils. En la tarea 5 les pide que lean y luego unan con línea el número en palabras con el número de objetos. Podemos utilizar diferentes colores. Nos pide que pintemos los dibujos. Por ejemplo, aquí hay pasteles. Voy a pintar los pasteles. Ustedes ahí, de acuerdo a la creatividad de ustedes, utilizarán diferentes colores. Vamos a pintar. Luego nos pide que contemos los objetos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Han habido 16 objetos, 16. 16 significa 16. Han habido 16 objetos. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, aquí tengo aviones. Voy a pintar. Ustedes pueden utilizar diferentes colores para pintar los aviones. Ya, vamos a ir contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, ¿ya? 17, han habido 17 aviones, 17, 17, ¿ya? Y así ustedes pintan los objetos, luego los cuentan y luego unen con línea con el número en palabras que corresponde, ¿ya? Task 6. Read the numbers in words and color the matching numeral. Use different colorful pencils. En la tarea 6 nos piden que lean los números en palabras y luego pinten el numeral que corresponde. Utilicemos diferentes colores de pintura. ¿Ya?
vamos a hacer esta tarea. Yo les voy a ayudar con los tres primeros ejemplos que tenemos aquí. Tengo que ir leyendo la palabra. Por ejemplo, aquí dice 15. 15. ¿Qué número es 15? ¿12, 15 o 14? 15 es el número 15. Entonces, solamente este círculo lo debo pintar. 15, 15. 11. 11 es el número. ¿Qué número será 11? Tengo tres opciones. 11, 16, 12. 11 es el número 11. Entonces, el círculo con el número 11 lo debo pintar. Tengo acá el otro ejemplo. Dice 14. 14. Tengo tres opciones. 14, 13, 11. 14. 14 es el número 14. Entonces, debo pintar el círculo con el número 14. ¿Sí? Ya, esto vamos a trabajar también. Ustedes tienen aquí más ejemplos para que realicen. ¿Sí?